Buenas a todos, señores. Aquí Motoko, de punto de salto una semana más para este nuevo ATV llamado Pionero. Bueno, empezamos viendo un trocito de un vídeo realizado por un miembro de la comunidad muy espectacular llamado 277 Shades of Star Citizen. Dejaré el link en la descripción para el que lo quiera ver completo. Merece la pena, ¿eh? Bueno, Eric Cairon, director de estudio de Los Ángeles, y Josh Herman, director estético de personaje, nos presentan esta ATV. Y nos dice que van a comentar cómo están haciendo el tema de la IA de los NPC, nuevos efectos VFX y cómo se ve un poco Lyria en este ATV. Nos pasan con Adam Rutkowski, Senior Animatron Programmer, que nos dice que quieren hacer un sistema lo más creíble posible para evitar las colisiones en el FPS. Al principio tienen que idear un sistema para que la IA pueda sortear los puntos aleatorios dentro de un escenario, y que con respecto a los jugadores, quieren hacer un sistema donde la IA pueda evitar colisiones con los componentes del mismo escenario. Esta herramienta nueva se llama Collision Avoid, es el nombre que le han dado, que también se dedicará a averiguar todas las variables que pueda haber en cualquier escenario y de esta manera poder calcular distancia y velocidad de cada una de las partes, para poder hacerlo lo más natural y creíble posible, como ya han comentado antes. Nos habla de que están probando muchas reconstrucciones con la IA dentro de un mismo camino con obstáculos para pulirlo hasta alejarlo lo más realista posible de nuevo y conseguir que el NPC, independientemente de los obstáculos o de lo que pase en el entorno del camino que tiene que realizar, siempre vuelva al mismo redil que le han programado. Vemos a Clive Johnson, que es el Lead Network Programmer, que nos habla de un problema de que el OCS se congela durante el salto warp y de los problemas de las pantallas de carga infinita, que están trabajando en pulir este problema y que tratarán de minimizar lo más posible esta situación. Comenta que con los 3.5, como era de esperar, vamos a tener nuevos problemas de desync y nuevos problemas en general, como era previsible, que tendrán que ir resolviendo sobre la marcha durante el parche. Nos pasan con Daniel Feresnau, Senior VFX Artist, que nos comenta los efectos que están teniendo los geysers de vapor y que el agua, una vez sale del geyser, se congelará una vez entra en contacto con la atmósfera de Lyria, por ejemplo. Nos dice que son efectos difíciles de implementar y que dependerán en gran parte de cada luna o planeta, y que a pesar de que en determinados planetas no tengan viento, el efecto que le darán a estas partículas será bastante interesante. Ahora vemos a Jacob Beckley, que es el Junior VFX Artist, que nos vuelve a hablar sobre los efectos de los impulsores, que está contento ya que está encajando todo muy bien con estos nuevos efectos y comportamientos de los impulsores. Y vemos la herramienta que está utilizando, como mediante una especie de slider puede variar y reflejar la cantidad de daño que tienen los impulsores. Y nos vuelve a comentar, como en anteriores ATV, que quiere que nosotros visualmente podamos más o menos reconocer el estado que tenemos los impulsores principales, sin necesidad de mirar los MFD de la nave. Bueno, esto ha sido todo el ATV. Para terminar, nos hablan un poquito de largo y nos comentan simplemente que mañana por la mañana se hará el reverse de Verse y que tratará sobre el QA de la misma Argo SRV, que es esta nave nueva en concepto que nos han vendido hace un poquito. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un ATV cortito, un poquito flojo, más de lo habitual. Y bueno, seguramente en el QA de la SRV será más interesante. Y nos vemos la siguiente semana, señores. Gracias por escucharnos. Un saludo.